El diálogo que anunció el gobierno para este año aún no se ha llevado a cabo. Este tiene que ser a más tardar en julio, debido a que este año se llevarán a cabo las elecciones municipales, dijo el analista político Francisco Delgadillo. Está venciendo el término, por decirlo así, ¿verdad? Y el diálogo tendría que ser lo más tarde en julio, para que podamos tener un buen ambiente y no un ambiente chocado por el ambiente electoral, ¿verdad? Eso es importante porque se tendría que hacer la convocatoria de las elecciones municipales a más tardar en agosto. Entonces tendríamos que ver la posibilidad de que el diálogo sea lo más tarde en julio, para que tengamos por lo menos un mes en el cual se debatan las cosas, las situaciones en Nicaragua, los temas específicos que se van a ver y los resultados concretos que debe tener este diálogo. Debería darse antes, porque uno de los problemas y los señalamientos es precisamente la manera en que se vota, la manera en que se hacen los registros electorales y la manera en que los partidos políticos participan con sus fiscales en las votaciones. Así que esto es una condición previa, diría yo, a ir a unas elecciones. Delgadillo agregó que el diálogo debe de crear un buen ambiente de cara a dicho proceso electoral, aunque señaló que se pueden llevar a cabo el diálogo y el proceso electoral a la misma vez. Sería un poco apresurado para algunos, un poco contradictorio para otros, pero si hay suficientes capacidades en los partidos políticos para sostener sus delegados en el diálogo y sus delegados en la campaña, o candidatos a alcaldes y concejales, no miraría yo mayor problema en eso. Noticias 12, Darlene Téllez.